estar un día entre familiares o amigos, contento o preocupado, y al otro día salir huyendo. Es una experiencia muy fuerte para un ser humano, para una familia, que dejará una huella imborrable en nuestro corazón. Acumulando ya millones de víctimas, Colombia ocupa uno de los primeros lugares en el mundo de desplazamiento interno forzado. Esto a causa del conflicto armado y la delincuencia en todas sus lecturas, dando como resultado un viaje forzado a un destino no soñado. La palabra desplazado para mí no debería de existir. Deberíamos ser algo más elocuente. Somos sobrevivientes de un conflicto. Pienso que la sobrevivencia es la que quizás nos tiene hoy siendo fuertes y quizás estar participando en estos espacios a muchos de nosotros. Colombia también ha movido mucha gente, sí, como país, ¿no? O sea, dentro del país no es uno de los países con mayor desplazamiento interno forzado, sino que es el número uno en el mundo, con cerca de 8 millones de personas, según el último informe de desplazamiento forzado del ACNUR del 2019. Está en el número uno, supera a Siria. En segundo lugar, pues Colombia tiene aproximadamente unos 500.000 refugiados reconocidos fuera del país. ¿Quiénes son esos refugiados? Como decíamos, personas que han salido condición de persecución o situaciones de violencia fruto del conflicto, pero Colombia ha sacado, digamos, ha expulsado varios millones de personas durante su historia por el conflicto armado. Ha expulsado. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que la gente ha tenido que salir escapando, huyendo. Ese es el concepto, huyendo del país. Ese es el concepto que usa la Convención de Ginebra. No solamente en la persona, en el colombiano, para traerlo a lo particular, era que lo desplazaban de una zona a otra. Entonces, de la masacre de Las Tomateras salían, de Isminan salían, de Bebedó salían, del Salado salían, de Trujillo salían. Entonces, solamente era el fenómeno de desplazarse, de irse, de salir corriendo, porque llegó la guerrilla, porque regaron los grupos al margen de la ley o las autodefensas. Faltaba como concretar más bien no solamente el movimiento de salir, sino que esa persona que sale lo deja todo. Deja sus tierras, deja su casa, deja sus ancestros, deja su familia, el lugar donde nació, donde creció, donde se enamoró. Es decir, no solamente es el desplazamiento de salir, también es una víctima por dejar todo, por salir a la madrugada, por salir entre lágrimas, con sangre. Antes de salir desplazada, todos los días escuchábamos y teníamos, en mi casa teníamos un subterráneo, una pieza subterránea, la mayoría de mi familia, para escondernos ¿de qué? De los cilindros bomba, porque allá fue, estamos en medio del fuego cruzado, de las bombas que lanzaban los aviones de la Fuerza Aérea, de las granadas que los carros de guerra del ejército tiraban hacia el campo, hacia la vereda donde yo vivía. Y en la escuela, desde muy pequeñas, nosotros lo vivimos. En el caso de Colombia, pues nosotros también hemos tenido una enorme cantidad de migrantes. No olvidemos que dos de las razones más poderosas para migrar son el hambre, la necesidad de un terreno para conseguir el alimento, y la otra es la violencia. Por desgracia, en la historia de Colombia, hemos tenido ambas posibilidades. La guerra, desafortunadamente, que hemos vivido en este país desde el siglo XIX, pues también ha dado su cuota de expulsión. Y, por ejemplo, en ciudades como Medellín, durante los años 40, 50 y 60, a la época de la violencia política entre los liberales y conservadores, muchas de esas personas salieron del campo, salieron de veredas y de pueblos liberales o conservadores y llegaban a la ciudad a crear lo que llaman los cinturones de miseria, que con el tiempo se fueron convirtiendo en barrios populares. Es fácil caminar por el mundo, pero a veces caminar solo puede ser muy difícil, en especial cuando se lleva una maleta con muchas cosas adentro. En muchos de estos caminos, las personas que los recorren no se conocen entre sí, porque no solo la nacionalidad es lo que da la identidad. Por ejemplo,
En el eje cafetero, las personas atravesaron las fronteras sabiendo muy bien qué les esperaba. Se entiende por migrante la persona que está moviéndose de un país a otro, de un lugar a otro. Los errantes, por el contrario, no tienen esa característica y su vida transcurre entre países, pero sin garantías mínimas y sin condiciones para una vida digna en los países donde se asienta. El caso de los venezolanos aquí es típico. Son personas que llegaron a nuestro país, al territorio colombiano, la mayoría de ellos andan en condiciones muy precarias y en muchos casos han sido utilizados por fuerzas que los utilizan contra su propio país. La migración venezolana se empezó a dar desde el año 2005, pero fue en ciertas bandas, ¿no? Entre el 2005 y el 2012 la salida fue netamente de la clase media alta, que tenían las posibilidades de emigrar sobre todo a Europa o a Estados Unidos. Luego del 2012, entre el 2012 y 2015, terminó de salir la población de la clase media y del 2015 o del 2000 al 2017, la clase media más afectada y que trató de apostar por el país empezó a salir. Pero ya luego del 2018, se empieza a generar el fenómeno de los caminantes, que es allí donde básicamente la escasez de medicina, de comida, o sea, no había ninguna garantía ni siquiera para la población de escasos recursos, y eso los obliga a ellos a tomar la decisión de aunque sea salir caminando. Y es porque ya habían salido muchos de repente de su entorno, amigos, conocidos, de colegio, de amistades de muchachos, que de repente llegaban y le decían, hermano, vente para acá, yo te ofrezco la ayuda. Y no es solamente a Colombia, lógico, por destino, porque es la comunidad más cercana y porque también son los de mayor concordancia con nuestra comunidad. Por supuesto, el destino lógico es Colombia. Y de hecho, para nadie es un secreto, Colombia es quien tiene más migrantes venezolanos. Cuando reacciona, no está en su tierra, ni frente a su casa. Está lejos, no sabe dónde, solo, sola. ¿Qué conlleva ser desplazado? Tristemente, primero llegas, sos discriminado por muchas veces, ni siquiera por toda la sociedad, sino por entidades de los mismos gobiernos de turno, llámese en alcaldías, llámese en gobernaciones, llámese en de los gobiernos. Siempre esa discriminación, ese señalamiento, porque siempre se tiene como la visión o la percepción por el asistencialismo que ha generado el mismo Estado a través de sus gobiernos de turno, que es que los desplazados todo quieren regalar. Entonces, esa estigmatización de que tú no puedes ir a una institución y decir soy desplazado porque creen que todo el tiempo vas a pedir algo. Pero más allá de ser desplazado, el desarraigo de tu cultura, el desarraigo de tu familia, el desarraigo de tu entorno, porque el tema económico es complejo, pero siempre digo que las cosas materiales algún día se recuperan, pero ese dolor, esa tristeza, nunca se termina, nunca se acaba. A nosotros nos hace la cosmovisión de donde vivimos, donde nacimos, donde nos encontramos con el otro, donde todo el mundo nos recuerda, donde somos. Entonces no es solamente desplazarse. Esa persona era víctima de un montón de actos que la sociedad, que nosotros como sociedad tenemos que reparar. Hemos entendido que la reparación no solamente es con el dinero que se está viendo, no solamente la ayuda humanitaria, no solamente facilitarle una vivienda, o en el caso de nosotros, nuestros programas de Familias en Acción o de Jóvenes en Acción. Aquí tiene que ser integral. Es que se repara una persona porque lo dejó todo. Pero usted puede reparar en dinero y con cosas, pero ¿cómo se repara el espíritu? ¿Cómo se repara el alma? ¿Cómo se repara el corazón? ¿Cómo se repara la soledad? Es más, ¿cómo se repara el olvido? Nadie se preocupa de esa parte emocional de las víctimas. En mi caso, y lo pongo de ejemplo, de mi familia fue mi hija menor, y yo tuvimos atención psicológica y psiquiátrica, pero no porque estuviéramos mal mentalmente, sino por todas las afectaciones que sufrimos y que no estábamos bien.
emocionalmente, no podíamos dormir, con miedos, con temores. Y para estar hoy donde estoy es por todo ese apoyo psicológico y emocional y recuperación emocional que yo tuve en el momento para poder enfrentar lo que se venía encima y poder tener las suficientes fuerzas para seguir pidiendo justicia por lo que en alguna vez nos sucedió y por lo que sigue sucediendo con miles de colombianos en el tema desplazamiento forzado. Uno podría mirar la prensa hoy y hay algún corregimiento, alguna vereda, algún pueblo que le ha tocado quedarse vacío porque sus habitantes se fueron al casco urbano, a una cancha o a un colegio para protegerse de los ataques de los violentos, de cualquier lado de los violentos. Entonces, desafortunadamente, en lugar de estar viendo una configuración o por lo menos una materialización mucho más fuerte del proceso de paz y de una reconstrucción del tejido social que le hace falta a Colombia, por el contrario, estamos viendo que se está atomizando más. Los éxodos que han vivido pueblos en departamentos como Nariño, Cauca, Antioquia, Chocó, y las noches de terror en el camino que han vivido cientos de mujeres, niñas y niños, indígenas y población afro en el país, son fenómenos que aún no han sido realmente dimensionados por la sociedad. Viendo la situación mía que yo tenía en mi hogar, que yo realmente pues no fui muy maltratada por mi esposo, él por los problemas que tenía de su invalidez, me daba muchos golpes, me maltrataba mucho, y entonces yo estaba muy aburrida porque yo no quería vivir, yo no quería estar en ese hogar, yo quería era viajar, quería ir para Estados Unidos, y esa siempre había sido mi anhelo desde niña, desde que estaba en el colegio. De Los Llanos trabajamos como 10 años, tuve mis dos primeros hijos allá. De allá, pues por conflictos armados, salimos y me devolví para el Tolima otra vez. Del Tolima vivimos 5 años aproximadamente, tuve negocio allá. De ahí nos vinimos para acá otra vez porque la familia de mi esposo vive acá en el Quindío. Analicemos el fenómeno interno antes de ir al externo. El interno, mire, por más que se repare una persona, por más que le coloquen una casa, siempre van a estar sus raíces del lugar de donde salió. Y máxime, se fue un desplazamiento forzado. Yo creo que hay muy pocas personas que lo hacen voluntario. Yo creo que pueden ser contadas, pero el mayor porcentaje es el desplazamiento violento, forzado, con lágrimas, con sudor, con sangre, como lo dije ahora. Entonces, para hablar de favorecer, no, porque es que muchos de nuestros compatriotas desplazados o víctimas llegan a los cordones de miseria de nuestras ciudades, porque entonces estamos volviendo a victimizar a esa persona. A veces las políticas no son tan integrales, deberían serlo, y a fe que el gobierno lo trabaja, pero muchas veces se sienten desplazados, solos, sin una oportunidad, y entonces van a engrosar esas comunidades, como le dije ahora, de alto riesgo, de miseria. El migrante, al cargar con los elementos negativos que son del país, no se observa que en muchos casos los migrantes son personas que están en situación de vulnerabilidad, como lo decía al comienzo, son personas que están en situación de alta vulnerabilidad porque han venido escapando pues, de la violencia, han venido de la persecución, del desorden público en los países de origen, han venido escapando o han venido escapando por problemas ideológicos, por la pobreza, ¿no? Entonces son catalogados como un riesgo, siendo que ellos están en riesgo, ¿no? Son personas en situación de riesgo, ¿no? El tema de los exiliados, de los colombianos que se van fuera del país para pedir refugio, para pedir asilo fuera del país, y el tema de las personas que están viniendo a Colombia para solicitar reconocimiento de la condición de refugiados. En cuanto a los colombianos que han ido a otros países, pues yo creo que obedece a las situaciones históricas, a la violencia, a la persecución por parte de grupos delictivos, por todos los actores del conflicto. En eso lo que uno puede decir es que Colombia ha sido muy respetuosa siempre, nunca ha habido ninguna clase de interferencia de Colombia para evitar que una persona solicite o obtenga el asilo en otro país, siempre se ha respetado esa figura. Y en el sentido contrario, en el sentido de la atención a los refugiados, a los solicitantes de refugio o asilo, también
Colombia ha venido aplicando una política de mucha apertura y generosidad. De vida que yo tengo hoy en día no la podría tener si yo no hubiera salido. No quiere decir que hay que salir para estar bien, porque aún antes de salir yo ya trabajaba mucho y me iba súper bien, pero siento que uno se vuelve un poco más consciente a la hora de gastar en otros países. Por alguna razón eso me cambió mucho la forma de administrar mi dinero. Antes, o sea, antes como que no me rendía nada. Ya empiezo a salir, empiezo a entender que hay que trabajar muy duro, porque no es como en Colombia. Tú en Colombia trabajas muy duro, pero llegas a tu casa y te sientes en casa. Pero tú estás en otro país y trabajas muy duro y llegas a tu casa y no te sientes en casa. Es como un trabajo que no para. Entonces uno empieza a valorar muchas cosas cuando uno sale. Un país como Suiza ofrece una alta calidad de vida. Porque si tú estás acá y tu trabajo es aceptado y te va bien, tienes tiempo, tienes dinero, estás en un lugar seguro, en un lugar que es apto para desarrollar cualquier cosa con tus hijos, para un ambiente familiar, es muy seguro. Entonces es muy bueno vivir en un país como este. Ya no sé si soy de allí o soy de aquí. Entonces cuando voy a Colombia echo muchísimo de menos España. Y estando aquí cada vez echo menos en falta Colombia, cosas de Colombia. Entonces, la verdad, además es que tengo mis hijas acá, ya tengo mis nietos, entonces es un poco, nunca lo he pensado en retornar, no. De retornar para saludar, para visitar a mi familia, a mis amigos, sí, pero como tal a vivir, no, ni eso ya lo tengo claro. O sea, yo no sé si me vaya a quedar a vivir acá en España toda la vida, que tengo planes de hacerlo, pero que si me sale otra oportunidad lo hago, pero como lo digo, por acá o en otro país, en Colombia, no. Sí, tengo planes de retornar a mi país, obviamente a visitar a mi familia, a verlos, a saber cómo están, a sentirlos. No, hasta ahora no sé si de pronto retornar para quedarme o solamente vacaciones. Entonces es una decisión muy difícil, porque acá tú tienes muchas posibilidades de vivir mejor que en tu país, pero eso todo lo dice el tiempo. Pero si regresara sería ya con algo. No regresaría a empezar de cero, no regresaría a buscar allá, regresaría como ya teniendo algo, como decir, por ejemplo, hay un proyecto acá, tantos meses o vente a vivir porque vas a grabar esto, vas a hacer esto. Así yo sería la persona más feliz del mundo de estar en mi tierra, o sea, te lo juro. Pero que esté en mis planes regresarme como a empezar allá y no. Mis planes para regresar a Colombia actualmente no son cercanos. Pienso hacerlo en un futuro quizás muy lejano. Y de ser así, creo que me llevaría grandes enseñanzas. Me llevaría, aparte de esto, un segundo idioma en el cual yo sé que me va a ayudar mucho en Colombia. Mi regreso también sería muy alegre debido a que mi familia me va a esperar allí siempre con los brazos abiertos, mis amigos. Creo que va a ser una situación muy bonita para mí. Es tan especial porque todo el mundo piensa en el momento del regreso. A mí todavía no me ha dado esa parte, no he llegado a ese punto. Yo no tengo ningún plan de retorno al momento. No pienso como otras personas. Yo tengo este límite de tiempo y quiero ir a pasar mi vejez en Colombia. Yo no sé, todavía no me siento viejita. O no sé qué será lo que pasa por mi mente, pero todavía no tengo eso. A pesar de que tengo a toda mi familia, todavía no he llegado a ese punto. No digo que no sé. Dios dirá qué va a pasar con mi vida, qué va a pasar con todo, con el futuro. Estoy feliz acá, pero disfruto mucho cuando voy a Colombia, de los míos, de la tierra, de la belleza, de la familiaridad de la gente, de esas caras sonrientes, de la gente que a todo le saca chiste.
de que se ríen de sus propias desgracias, de sus propias cosas. Eso me encanta, ir a Colombia, me fascina la comida de Colombia. Pues acá también comemos comida colombiana, pero hay muchas cosas que no la supera nunca este país. Extraño mucho mi familia, mi gente, mis amistades de siempre, mi pueblito. Lo más difícil para mí personalmente de dejar atrás ha sido mi familia, mi antiguo trabajo, o sea, la labor que ejercía durante casi 10 años, mis amigos, mis perros, que era como lo más bonito que tenía en mi país de origen. Es completamente duro, pero pues de eso se trata todo esto y toca afrontarlo con mucha fortaleza y sabiduría. Cuando regrese a Colombia, lo primero que voy a ir a hacer es comer arepa. Extraño mucho la comida. Creo que eso es de las cosas que uno más extraña estando en otro país. Lo que más extraño aquí en España ahora mismo son las fiestas, sobre todo las fiestas novembrinas. Porque allí el calor humano, la familia, y aparte de eso, después de eso vienen los carnavales, que soy aferro a los carnavales. Lo vivo con mucha pasión. Después la Semana Santa, en realidad todas las fiestas patronales de mi patrona Santana, ese es un orgullo para mí. Lo difícil de superar en cuanto a la cultura es como ese choque de afecto, más que todo nosotros en Colombia y sobre todo en la costa de donde venimos. Somos mucho más cariñosos, afectuosos, tratamos muy bien a la gente. Digamos que aquí no es que no los traten bien, sino como que tienen una forma de hacerlo diferente. Y lo más difícil fue dejar la familia. La familia y personalmente la comida. La comida ha sido lo que yo más he extrañado. La costumbre que teníamos allá de poder salir, de hacer cosas que uno en ese momento parecía fácil, como ir a un restaurante cada 8 días, cada mes. Acá es un poco difícil, todo es más costoso. Y de cierta manera ya la gente es un poco más solidaria, hay más compañerismo, aquí cada quien es como un poco por su lado. Cierra los ojos por un momento. Imagina que es un niño o una niña que un día juega tranquilo afuera de su casa. De repente viene la guerra. Todos corren, incluido usted.